Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Si no me conoces, soy tu amigo Pinceladas. Que tengas bonito día. Hoy te voy a hablar del impacto que está teniendo la economía en la jugabilidad del juego. ¿Sí? Si no has visto el episodio de ayer, te lo voy a dejar en el comentario fijado. Habla del impacto negativo que están teniendo todos estos drones con super habilidades que están saliendo actualmente al juego. Por allí se vienen unos concursos. Entre hoy y mañana vamos a hacer los videos Sabri Gaming y Pinceladas para que te puedas ganar un arma para Titán. Así que bueno, está atento allí al canal. Fíjense, vamos a comenzar por puntos y ustedes me van dando su opinión. La idea es que ustedes participen y poder ser escuchados ante pues los community managers del juego. Algo que está dañando la jugabilidad es los precios que tienen subir de nivel los ítems. En este pedacito voy a mostrarte lo costoso que sale. Estoy subiendo esto a nivel 8, me cuesta 11 millones. Voy a subirlo para que tú te des cuenta. Ya el nivel 9 son 6 millones más. Algo como que todavía alcanzable. Pero de repente pasa y aumenta demasiado el precio o el costo del AG para nivelarlo a nivel 10. Fíjense que es algo sumamente costoso. 36 millones, yo saqué la cuenta, un cálculo. Si te ganas 300k por batalla jugando bien, no quedando en el top, no estando en ligas altas, en la liga experta hacia abajo, y vas a tener que jugar más o menos 120 batallas ganando esa cantidad para acumular esto, ¿sí? Ok, fíjense, ya son 52 millones. Una cifra totalmente absurda porque este robot cuenta con 4 armas. Y finalmente, fíjense, para nivel 12 son 70 millones de plata. Yo le doy el consejo al juego que por favor balancee estos costos. Si son costos más accesibles, la gente va a poder subir de nivel sus ítems mucho más fácil. El juego se va a volver más competitivo. Cuando hagan los balances y nerfeen las cosas, la gente no le va a doler tanto porque va a ser mucho más fácil subir de nivel algo nuevo. Otro punto que es vital balancear, pero en este caso que el jugador tenga más chance de ganar AU durante el día, la semana, el mes, ya que el AU considero yo que es uno de los recursos que más necesitamos actualmente en este juego. Te voy a explicar por qué. Los pilotos, si quieres subir de nivel estas habilidades, tienes que gastar AU. Fíjate, 500 acá, acá son 1000, y si tienes pilotos legendarios son más costosos. Si quieres activar los módulos activos, fíjate que también depende de un costo de AU. Si quieres subir de liga y tener un hangar más competitivo y quieres comprar módulos pasivos, de verdad que los costos son bastante altos de los módulos que te dan mucho, como este que te da durabilidad, este que te da más daño y este que te da mucha más durabilidad y daño, ¿sí? Si quiero comprar una skin, también depende de AU. Fíjate, esta que me da 5% de durabilidad, también depende de AU. Si tú quieres instalar un microchip que sea más o menos decente de nivel T3, también depende del AU. Así que bueno, mi segundo consejo es que el juego balancee la cantidad de AU que uno se puede ganar al día. Algo que es fundamental es poder obtener ítems nuevos para ir mejorando tu hangar y, por qué no, subir de liga. Otro consejo que le doy a este juego es que ya está pasado de moda eso de tener que esperar tanto tiempo por obtener algo nuevo. Actualmente el juego saca un robot nuevo y pasan de 6 a 8 meses
¿sí? Un robot o un arma en llegar al taller. Y luego, más o menos, te puedes tardar un mes. Un mes sería lo normal, lo habitual, para obtener esto del taller. Y esto impide que la gente sea competitiva. De verdad que ese aspecto es fundamental, que lo acomoden, que lo balanceen, que las cosas nuevas vuelvan a salir cada 3 meses como funcionaba hace un año atrás. Ok, actualmente esto también forma parte de la economía. Mucha gente se la vive jugando para abrir los cofres. Pero imagínate que tú puedas acumular cierta cantidad de tokens. La probabilidad, ejemplo, en este cofre de 1000, hace poco hice un video testeando de que te salga algo que en verdad te vaya a ayudar a mejorar el nivel de tu hangar, sí, es muy, pero muy baja. Lamentándolo mucho, sale demasiadas veces estos pilotos legendarios. Es una muy buena opción porque quizás lo necesitas, pero lo triste es que te suele salir mucho. Yo le daría el consejo al juego que incluya muchos más pilotos legendarios, si la idea es dar pilotos legendarios, y si no, que cada mes o cada 15 días, ¿por qué no cambiar a los pilotos legendarios para que no te salga repetido el mismo premio? El bendito pase de batalla ha cambiado tanto que actualmente tenemos esto, múltiples pases de operaciones, cada uno termina en distintos momentos. ¿Cuál sería mi consejo acá con el juego? Que ya que actualmente hay 5 pases de batalla, que incluya uno que sea totalmente free to player. Que no haya necesidad de cumplir esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveles pagos, porque esos niveles que son de color dorado son los que son pagos. Y para poder llegar al 31, tengo que pasar por todos estos primero. De verdad que no le veo mucho sentido a esto. Me gustaría un pase de batalla totalmente free to player, donde los premios no tienen que ser súper altos, pero sí que sean bastante positivos para que el jugador promedio, el jugador que juega, pero no juega 10 horas al día, pueda tener la oportunidad de ganar más recursos y poder ser más competitivos en el juego. Finalmente, los eventos también son parte de la economía porque tú puedes ganar estos tokens cumpliendo tareas. Y bueno, de verdad que en los últimos eventos hemos tenido chance de ganar un Hawk, un Typhon, ¿sí? Pero ojito, después de 6-7 meses de que hayan salido al servidor. Pero me voy a enfocar en los premios que puedes obtener en estos cofres. Los últimos 4 meses he testeado la posibilidad que tienes de ganar algún premio principal. En este caso sería el Demeter en los cofres de 100, el Charanga y el Orochi en los cofres de 150 y el Fafnir en el cofre de 200. En este evento, en las dos cuentas que yo tengo, que pude tener tokens, en ninguna me gané esos premios principales y eso que abrí hasta 12.000 tokens. Eso de verdad que es totalmente negativo ese impacto, ya que el evento como tal pierde un poco de significado o validez. Me gustaría que hagan eventos, ejemplo, donde sea una caja, sean 8, 7, 9 giros, cada giro cueste determinada cantidad de tokens, ejemplo, el primero 100, el segundo 300, pero que al final te puedas ganar totalmente garantizado el premio principal. Que no pase como estos eventos que está garantizado, estos ejemplos, acá me dice que el charanga está garantizado después de 66, ojo, 66 cofres. Saquen la cuenta ustedes de cuántos tokens tengo que tener. Si serían más de 6.000 tokens para poder ganarme el changa, solo abriendo estos cofres. Algo triste y a veces hasta imposible de hacer si no gastas dinero comprando tokens. Bueno, gente, me despido. Espero que te haya parecido interesante este video hablando del impacto negativo que tiene la economía en la jugabilidad. Necesitamos que la gente siga subiendo de nivel, que
que la gente pueda tener mejores robots y armas y que no sea tan complicado subir de liga subiendo con un hangar que sea competitivo. Me despido, se les quede bastante. Bye bye.